porque pues nuestros antepasados o abuelos me, nos venían transmitiendo todo esto, este, todos estos valores que hay en la selva, porque tenemos todo. La selva es importante porque para mí es lo que me brinda, lo que es el oxígeno, lo que nos da, lo que es la vida. Queremos ver las... Los changos, los guacamayos, los zaraguatos es lo que quieren los turistas. Poco a poco lo que es la reserva que hemos tenido y se está reduciendo por el paso del tiempo y sobre todo por el crecimiento del pueblo. Se requiere una, una atención más que nada en sus habitantes. Pues ¿Cómo en, en aportar más proyectos o, o manejar otro tipo de situaciones como por ejemplo los... los de los servicios ambientales. Eh, existe una manera de, de arreglar que aún todavía eh, vivimos, eh, tratamos de cuidarlo así como les decía, si todos colaboramos creo que salimos adelante, es cuestión que nosotros pongamos de acuerdo conjuntamente. Le invitamos a toda la sociedad mexicana o de otros países que nos visiten para que este, Valore la selva Lacandona, que nos queda muy poco, que es el pulmón del país. ¿no? Pues este, eso le pediría a todos que, que vengan y conozcan la selva Lacandona.